lanzarse, ¿verdad? Y sí, mis estudiantes están allá, ¿verdad? Y que ellos sean, bueno, fíjate, los que modifiquen eso. Yo quería decir que en mi formación, pues quedamos bien calificados, pero la mística fundamental era regresar a nuestras comunidades a pagar nuestra hipoteca social. Yo por eso regresé a esta región a pagar justamente esa hipoteca social, porque decían que así íbamos a cambiar y transformar el país, porque si no hay esta fuga de capital intelectual de las juventudes, esta fuga de capital social, y no hay desarrollo, hay un rezago y se aumenta la brecha de desigualdad. Yo, en compromiso con esa mística, regresé y ahí me he mantenido, pero ha sido muy difícil. No, pues es que estás peleando contra el sistema. Así es. Esa es la verdad. Y claro que en ese tipo de escuelas la educación es dinámica, no estática. Y te inyectan la iniciativa. Hay también muchas formas de pagar esa hipoteca. Tú no tuviste que escoger una, la que tú hayas querido, la que sea tu vocación. Pero lo importante es sembrar eso. No, si también tenemos culpa de mucho. Claro que sí. Bueno, mis estimados, pues no consideren que nos desviamos del tema. Todo tiene que ver con lo mismo. Porque tiene que haber una reacción social. Esa es la esencia de esas marchas famosas, que ojalá prendan. ¿Estás ahí? No creo tener tiempo para ir allá. Bueno, pero los podemos apoyar desde aquí, ¿por qué no? Aquí, es válido. Aquí va a haber una, ¿no? Sí, en toda la República. Aquí van a... En el extranjero también hay. También hay. Van aquí a empezar desde donde era la feria, a la calzada. Esa es, creo, la ruta que van a seguir a caminar aquí en Celaya. Y allá, pues ya sabes, el Zócalo, la revolución, no sé, ahora ahora también hay que decirlo. ¿Qué falta de humildad de los que están ahí, que no se quieren bajar el sueldo? Que son sueldos muy buenos. Y no deberían. ¿De dónde? De la Suprema Corte, del INE. Es que también si le bajas la calidad. El asunto es que contraten a gente. Sí, capaz, pero el otro día platicamos de sueldos y salarios, si quieren lo ponemos en un día, sí, para ver cuál es el tabulador y a qué tecnologías se refiere. Porque si ustedes ven los ingresos que tiene un funcionario y las tecnologías que tiene con relación a mucho tráfico de influencia, es espantoso. Fíjense que uno de los delitos que no se persigue en México y que debería es el tráfico de influencia. ¿Sí? Porque tú lo estás diciendo ahí, el amigo, el sobrino, el tío, la... Es evidente que los salarios altos de estos altos funcionarios... Bien, vamos a despedir el programa porque nos vamos a desviar con otro tema. Algunas últimas palabras si quieres por el cuarto al tema que tocamos hoy. Eric. Yo creo que sí es urgente regresar a la reforma de establecer un solo periodo para la función de los representantes en alcaldías y en diputaciones, porque hoy bajo el yugo del crimen organizado, el narco, que mete en mano en los procesos electorales, no podemos arriesgar. La gente sabe muy bien quiénes son los narcoalcaldes, los narcodiputados, cómo están metiendo ahí a su camarilla, a sus amantes, a sus esposas, y ellos mismos quieren seguir permaneciendo en el poder. Hoy no lo podemos permitir porque el país, lo último que tiene es Estado de Derecho, y hoy tenemos que comenzar a rescatarlo con ese tipo de acciones. Pues yo agradezco a Eric la oportunidad, que los amigos que nos escuchan, y sobre todo pues que inviten a otros a que nos vean. Es muy importante, la idea de esto es culturizar, hacer política buena, dar puntos de vista, y todos están invitados, toda la población, si nos quiere mandar un mensaje o decir algo, o hasta que vayamos a verlos a su localidad para platicar del tema que se requiera para mejorar, sobre todo aquí en lo que vivimos de Celaya, porque no es justo que Celaya tenga un mal prestigio, que tenga mucho que dar, y hay muchas cosas poderosísimas que tenemos un gran potencial, y es a lo que pues a mí me da gusto que venga un joven que nos exprese su punto de vista, que nos su experiencia, ¿verdad? Y sobre todo pues que sigamos invitando a la juventud, que son los que sí pues van a ser los interesados y beneficiarios, sobre todo, ¿verdad? Son los que nos den la pensión universal, yo creo que ya está bueno.
Bueno, yo solamente quiero agradecer, como siempre, la atención de la invitación. Estamos aquí con mucho gusto, es hablar de una lluvia de ideas, de tantas cosas, aunque se centre en el tema principal, que no lo olvidemos, que efectivamente es la próxima marcha. Y que qué bueno, yo insisto, en que se dé esto de una manera pacífica, ordenada, pero que sí tome en cuenta la autoridad, sobre todo, ¿verdad?, que esas marchas son con ese objeto de exigir o libertad seguridad, lo que cualquier cosa, ¿verdad?, que estamos fallando o que el político está fallando. Entonces, pongan atención a ello, no lo vean como algo totalmente contrario, sino al revés, una forma de aprender de dónde está la fallita y hay que remediarla para dar un mejor servicio. ¿Y por qué no? Una reelección, en el momento no, ¿verdad? No se ve. Sí. Muy bien, pues miren, aprovechamos también para mandar un saludo a Guillermo García Sierra, que está ausente por asuntos personales. Esperemos que se sume próximamente, que te restablezcas tu salud, Guillermo. Y pues decirle nada más como cierre de que este tipo de manifestaciones cívicas son importantes, son parte de la democracia. Que no escuchemos ese discurso contradictorio que viene desde el gobierno federal, cuidando sus intereses. Los ciudadanos tenemos derecho y obligación de manifestarnos. Acuérdense ustedes, siempre hago mucho énfasis en un artículo de la Constitución que habla de la soberanía, y la soberanía somos nosotros. No es el presidente, ni el Congreso, ni el Poder Judicial, somos nosotros. Sí. Y nosotros tenemos el derecho inalienable de cambiar el gobierno, en el momento que no nos parezca. Desde luego que con orden, con un proyecto, con un programa. Y artículo 39 de la Constitución. Y se empieza a veces con una marcha. Así es. Muchas gracias. Y pues esperemos que nos veamos aquí el próximo sábado y que nos sigan apoyando con su participación. Muchas gracias. Saludos.